Wherever I travel, I always look for Chinese restaurants. I know that not only will I get delicious Chinese food, but inside every restaurant, I will discover a personal story, a unique story of courage, survival, and hope. A Chinese cooking show in Latin America? Believe it or not, I found Luis Yong, the owner of San Joy Lao restaurant, on a daytime TV show my first day in Lima, Peru. I immediately thought, hey, I've found the perfect Chinese restaurant owner. All I have to do now is to locate his restaurant in Chinatown and let his story unfold. Established almost 80 years ago, San Joy Lao is one of the original restaurants in Barrio Chino. But during the 70s, this now famous eating place fell on hard times, just like the rest of Lima's Chinatown. 5 years ago, Luis Yong, the same man I saw on TV, helped organize a group of businessmen to restore a decaying Barrio Chino. It's Sunday, traditionally a family day, when I enter Yong's busy and prosperous restaurant. While he supervises in the kitchen, I meet Blanca, his wife, and his two daughters, Vanessa and Veronica, who help out in the dining hall. Porque el chino, el plato, tiene que ver los cinco sabores, ¿ah? El salado, el dulce, el agrio o agridulce, el picante y el amargo. Los cinco sabores chinos con los cinco sentidos. El plato tiene que verse bien, muy bien presentado, si no es una falta de respeto. Tiene que oler bien, tú ves, vas preparando, ya estás viéndolo, oliendo un buen sabor, exquisito el sabor. Y acá los occidentales nos dicen, pero oye, pero no es solamente cinco sentidos, no es solamente ojo, oído, nariz, no, tacto, sino también, oye, y el otro sabor, el, hay el sexto sabor, los chinos también tienen el sexto sabor, el sabor ma, que no sabe si es salado, si es dulce, si es agridulce, es el sabor ma. Entonces, todas esas cosas de la comida china realmente hace que todo eso es un misterio y es un encanto realmente, ¿no? La milenaria gastronomía china, ese arte de la cocina china. Cacao, sumai, kokchai. Ya, a ver, ponlo allá. No, la cocina la aprendí mi padre. Mi padre cocinaba muy bien. Y mi madre también cocina muy bien. Yo tengo algo que es ahí también en la familia. Mi madre cocina muy bien comida peruana, excelente. Y mi padre cocina muy bien comida china. Entonces, tenemos de las dos, de la cultura peruana y la cultura china, realmente así, orgulloso y contento, puedo decir. Creo que la milenaria gastronomía china tiene esa profundidad, ese misterio, ese conocimiento místico de la energía yin, de la energía yang, que justamente en la cocina uno dice, vamos a cargar de energía yang, ¿no? Pero así, contento. Ese chi, ¿no? Que fluye, hace que uno tome sus alimentos para poner en energía, en armonía, nuestras energías yin y yang y fortalecer nuestro chi, ¿no? Y eso lo hacemos a través de la cocina. No es solamente arte culinario, sino también es filosofía, es sentimiento, ¿no? Es conocimiento, es salud, es una forma de tener la salud. Todo eso hecho que realmente a través del chifa fraculado en el barrio chino rescatemos una tradición. El chifa, uno de los chifas más antiguos del barrio chino es San Joelao. En 1999, 5 años, y 5 años que vengo invitado
en la televisión, en la radio, ¿ya? Y así en periódicos y revistas, para tratar este tema. No solamente la variedad de platos, sino para explicar las bondades del conocimiento de la comida china. Por ejemplo, las bondades del kion, del jengibre. Confucio tiene una frase que dice, cuando actúa la cebollita china con el kion, o sea, con el jengibre, están actuando dos ministros en el aparato respiratorio, en los bronquios. Es un gran expectorante, un mucolítico, ¿ya? Es muy bueno para los bronquios el uso del kion, o sea, el jengibre, con la cebollita china. Entonces, esos conocimientos uno tiene que saber. Sobre la soya, que es producto milenario chino. La soya, principal fuente de proteína vegetal, principal fuente de aceite vegetal, si supieran ustedes las bondades, sobre todo para la alimentación de los hombres y las mujeres, tiene fitohormonas, tiene hormonas buenas para la salud. Se piensa, se dice que en el campo médico, que el consumo de soya, ¿no?, del tofu, de la soya, ¿no?, del sillao, que es salsa de soya, tiene estos elementos, estos antioxidantes buenos contra el cáncer. A uno le da protección, le da defensa contra el cáncer. El cáncer de mama en las mujeres chinas es de baja incidencia. El cáncer de próstata en los hombres chinos de baja incidencia. Y eso es por su alimentación. Yong doesn't really look or talk like a typical restaurant owner. In fact, he's a medical doctor. In 1999, when he and his associates decided to redevelop Chinatown, Yong took over the San Huai Lao while still practicing medicine. As I get to know him, I begin to understand why he can talk so knowledgeably about the marriage of Chinese medicine, philosophy, and cooking, and how he has become the official ambassador of Chinese cuisine in Peru. Para nosotros, tener un restaurante no es una novedad. Siempre habíamos manejado muy bien el tema de comida china. Lo importante es que también a través de la comida china uno tiene la oportunidad de ir difundiendo parte del conocimiento de la cultura oriental china. Entonces, ese es uno de los pilares fundamentales, que en el San Joy Lao la gente no solamente va a comer comida china, sino también además disfrutar de la hospitalidad de los chinos, disfrutar de la atención de los chinos y conocer la cultura china a través de su gastronomía. Esos son valores importantes. In 1849, when 75 Chinese indentured laborers were first brought to Peru by the Spanish, a harsh fate awaited them. A labor-intensive economy based on guano and sugar was emerging rapidly. Over the next 25 years, Spain transported a total of 100,000 coolies across the Pacific Ocean. Most Chinese worked on sugar plantations, while thousands of others helped build the Andean Railroad or toil in the guano mines in Guanare's islands. It was a lonely, brutal life for these workers, and many committed suicide. La primera, las labores agrícolas. Trabajo que se ve la huella hasta hoy en las haciendas del norte, en las haciendas azucareras. Hay grandes fotos donde se ve a los chinos, grandes trabajadores, muy laboriosos, muy trabajadores, pero con algo muy característico, con su platito, con su porción de arroz. De arroz, que tipifica que en el contrato de trabajo lo único que los chinos reclamaban era su porción de arroz. No podía faltar su ración de arroz en su comida diaria. Otra actividad, aparte de la agrícola, la vemos, por ejemplo, en la construcción del ferrocarril central. Henry Mays, un gran ingeniero constructor del ferrocarril central en el Perú, era un famoso chinero. Confiaba mucho en la mano de obra de los chinos, porque los chinos eran muy trabajadores. Finalmente, la otra gran actividad de trabajo de los chinos en el Perú fue en las Islas Guaneras. Las Islas Guaneras, que en esa época venía a ser la nueva riqueza del mundo. Era un trabajo sumamente duro, muy difícil. Eran tan duro, que se cuenta la historia que a muchos se suicidaban
en los sitios donde trabajaban en las Islas Guaneras por la soledad y la dureza del trabajo. It was only in 1874, amidst international outcry, that the inhuman trafficking of coolies stopped, and these indentured laborers became free. Slowly, they migrated to Lima to open businesses, congregating around the Central Market and Cao Capon, which is where I walk with Dr. Yong today. El nombre de Capón no viene de los chinos. Se llamaba calle Capón porque, como es cerca al mercado central, en ese mercado, que era un mercado muy importante, los alimentos venían de las provincias del Perú hacia Lima. Y venían muchas veces los alimentos vivos. Venían los chanchitos, los cabritos, las gallinas, los patos, en jabas. Y los chanchitos, para engordarlos, para hacer después los ricos chicharrones, que los chinitos hacían chicharrón, chinito chicharronero hace pan con chicharrón, los capaban, los castraban a los chanchitos para engordarlos. Por esa costumbre de caparlos, de castrarlos, se llamaba calle Capón. Chicharrón, or fried pork rind, is a popular food found everywhere in Latin America. Chinese immigrants in Peru moved quickly into the chicharrón trade, a fast and easy way to make a living, but they also transformed it into a Chinese specialty item, similar to char siu, or barbecued roast pork. For many, moving from making and selling chicharrón to running their own restaurants was an obvious next step. Y en muchos de estos restaurantes, inclusive, tienen una mixtura de comida criolla y comida china, porque las dos son las dos comidas más importantes del Perú, la comida criolla peruana y la segunda, la comida china. Y vamos a ver inclusive hasta allá los combos tipos americanos, ¿no? Sí, sí. Tipo fast food, pero sí, sí, sí. En comida china, ¿no? China. En el Perú es el único lugar donde a los restaurantes de comida china se le conoce como chifas. La palabra chifa es un peruanismo. Peruanismo porque mi abuela, mi abuelo, cocinar en cantonés, chuifan. A comer en cantonés, dialecto jacá, papá, abuela y abuelo jacá, a chifan. Dice que los hermanos peruanos en la calle Capón, en el mercado central, los chinitos que andaban ahí, miles de chinitos, a eso de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, escuchaban chuifan, a cocinar. O a las 12 del día, chifan, a comer. Eso de escuchar chifan, a cocinar, o chifan, a comer, ellos sintetizaron una sola palabra, al chifa, a comer comida china. Por eso que en el Perú, a los chifas, se le conoce a los restaurantes orientales chinos, ¿no? The chifas first began on Cao Capón and later spread to other provinces, rapidly becoming a national institution. There are more than 3,000 chifas in Lima alone and 6,000 across the country. Eating out at chifas has become a popular alternative to cooking and eating at home. But not every chifa is as busy as San Joy Lao, and not every owner is as prosperous or as happy as Luis Yong. My interpreter, Alfonso Coqfong, takes me to visit the suburbs, a world away from Cao Capón. I have lunch there at Chifa San Luis and meet co-owner Maria Liu, a family friend of Alfonso. As a young woman in Hong Kong in the 60s, Maria was looking for ways to better her life in the Americas. When a Chinese Peruvian cook came looking for a bride, Maria's parents arranged for her marriage. She followed her husband to his Peruvian homeland. Anxious to adapt to her new country, the bride even changed her Christian name from Mary to Maria.因為我們以前我都有男朋友在香港，一年，以前那些年輕人叫飛仔，那時候不是飛仔，我不知道，可能那些老人家的意思，唉，好難都結婚了。你結婚的時候之前有沒有見過照片啊，或者是怎樣？
But the marriage didn't last. Two sons and several chifas later, Maria is now separated from her husband and contemplates her future. Luis Yong is Maria's polar opposite. His feet are firmly planted in the Peruvian soil. And today, he visits a fortune teller in the Chinese temple to pick an auspicious date for his new business venture. Muy bien. Perfecto. Yeah. Depende que tome la decisión ahora, antes de fin de año, porque las cosas van a cambiar, van a mejorar. Muy bueno. Luis Yong is a self-made man. Because of the importance of education to his parents, he became a medical doctor. Today, he takes us to a private clinic where he's the chief administrator. On top of that, he's getting his doctorate at the City University of Lima. Y orgullo como país de que hay un documental ya que se está haciendo en 13 países. En mi familia, si algo se privilegió, fue la educación. Por eso que nosotros, de una familia de tres hermanos, dos médicos, una psicóloga. Porque mi padre, todo el esfuerzo, todo el sacrificio por una buena educación, en buenos colegios. I'm invited to Yong's home for mochicharrón and to meet the family. I want to find out how Blanca and Luis met. She told me it was love at first sight. Her marriage has permitted her to become integrated and accepted into the Chinese community. But it was no easy journey. Al principio fue bastante difícil para mí. No ha sido fácil. Porque había cosas que no me adaptaba, por supuesto que no me adaptaba, pero poco a poco ya iba yo entrando a ese grupo. O sea, ¿qué te puedo decir? Es como una roca, son así. Pero
Poco a poco fui aprendiendo a saborear la comida china. Ahora, me encanta. Ah, y comer con palitos tampoco, pues. No podía comer con palitos. Ahora como con faichi. Ya también. O sea, y eso ha sido lo maravilloso de vivir con una familia oriental. Does your father want you to marry a Chinese Peruvian? Sí, le gustaría que me case con un chino. Sí, con un peruano chino o un chino. Sí le gustaría, ¿no? Pero bueno, no sé si se dará, no creo. No sé. Es lo que se debe. De repente mi papá sí puede querer que me case con un chino o un peruano, pero él respeta mucho las decisiones que tomemos nosotras. Sobre todo si es una persona que nos quiere, que nos respete y que sea una persona emprendedora, no creo que importe mucho, ¿no? De qué raza es, de qué color es, cómo es. Pero siempre y cuando sea una buena persona. Y sé que nosotros vamos a ir, así no sea chino, lo vamos a ir poniendo chinito poco a poco. Porque lo vamos a ir convirtiendo así, poco a poco. Me encantaría. De verdad que sí. ¿Por qué? Estar casada con un chino para mí... Me siento la mujer más feliz del mundo. Me siento la mujer más feliz del mundo. De verdad. Y eso quisiera para mis hijas. A veces cuando conversamos les digo, me encantaría que conozcan a un hombre como tu padre. Un hombre que es buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen esposo. Me encantaría. De verdad que sí. Y además, enamorada pues de sus ojitos todos chinitos. ¡Qué lindo! Imagínate mis nietos chinitos. Ay. Y que se parezcan a su abuelo, ¿no? Sí. En nuestra vida... Es muy sencilla, muy simple, ¿no? Con mucha humildad. Yo creo que la riqueza principal de nuestra familia está en la unión de la familia. Esta virtud de la unión de la familia no viene de mí por espontaneidad, no. La unión de la familia me viene porque yo lo aprendí de mis padres. Mis padres realmente muy unidos, sumamente unidos en la familia. Mi padre, uno de los hermanos, de 11 hermanos, muy unidos. El valor del respeto a los padres, el valor del respeto al hermano mayor, el valor de la unión de la familia, de la ayuda, de la solidaridad, de la fraternidad familiar, es algo que, más que explicárselo a mis hijas, siempre lo he tratado que le enseñan, que lo aprendan viéndolo. Lo unido con mis padres, lo unido con la familia. Entonces, esa es la virtud fundamental. Para mí siempre ha sido y será la mejor inversión de mi vida en la educación de mis hijos. Yo creo que el día que todas las familias y todos los seres de la Tierra se den cuenta de que la mejor inversión que podemos hacer en una familia es por la educación de nuestros hijos, es ahí lo fundamental. Eso va a ser desarrollo, eso va a ser futuro, eso va a ser prosperidad, eso va a ser felicidad. My last day in Lima brings me full circle as I accompany Luis Yong to the television studio for the taping of his weekly cooking show. Ese cariño, ese amor que se transmite a través de las pantallas para ustedes. Quiere decir, ¿quién está aquí? ¿Quién llegó? El doctor Yong. Y el aplauso grande. Ojo, mire, con carne. En este caso, una carne. I feel privileged to have had the opportunity to get to know such a vibrant, energetic man. Coming to understand his holistic approach to health, food, and family has been a gift. No se olviden, pueblo peruano, familia peruana. En este lugar hemos preparado hoy un platito de comida. Pero hemos resaltado un valor,
un valor para terminar este programa. ¿Sabes cuál es el valor que aprendí de mis ancestros, de mis abuelos chinos? ¿Y cuál es el valor que aprendí de mis hermanos peruanos? La amistad. La amistad, la hospitalidad del pueblo peruano no tiene realmente parangón en muy pocas partes del mundo. Y hoy le hemos demostrado cómo tenemos la amistad y la hospitalidad con nuestros hermanos de China, nuestros hermanos de Canadá, nuestros hermanos de otros países. Por eso, Olinda, a través de tu programa, solamente quiero saltar a ese pueblo peruano, decirle Toche, Toche Perú, Che Che Milú, gracias Perú, muchas gracias Perú. Yo gracias China por haber estado aquí. Va este producto peruano, inigualable, el ají y un antibiótico para iniciar este estómago. Vamos a darle color con el pimiento. No se olviden que el pimiento no solamente rico en vitaminas, que tenemos abundante, ¿qué cosa? Un elemento que es muy bueno para la circulación, vitamina E, que garantiza la fertilidad. El brócoli, calcio, fibra y un antibiótico para iniciar este bono No, y vamos, pero vamos a hacer cosas que el brócoli es bastante cómodo. Es bastante